Muy bien, eh, buenas tardes, amigas y amigos que se van sumando a este conversatorio. Eh, me presento, soy Francisco Tarmendray, periodista titulado de la Universidad de Concepción, y que en el presente ejerzo como periodista de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad de Uvio. Es para mí un honor estar junto al destacado historiador, doctor Armando Cartes Pontorí. Profesor Armando, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Francisco? ¿Cómo está? ¿Cómo están los amigos que nos acompañan? Sí, sumar también nuestro saludo a las amigas y amigos que se están sumando a, esta, a este conversatorio en línea, donde vamos a conversar junto con el profesor Armando sobre la historia sísmica que ha afectado a Concepción y principalmente también en el siglo XX, específicamente el terremoto de 1960 y por cierto, todos los eventos sísmicos que se han sumado. Eh, ¿Qué le parece, profesor, abordar esta temática? A mí me parece muy interesante. Yo recordaba que hace años atrás, en un encuentro de historiadores, un alumno quiso exponer sobre un terremoto y un profesor se paró y lo, lo enrostró, cómo se le ocurría si resulta que los terremotos son un evento geológico, un evento telúrico, no tiene nada que ver con la historia, que una ciencia humana. Pero la verdad, tiene mucho sentido verlo de la historia, porque hay muchas dimensiones de nuestra, de nuestra sociedad que se ven afectadas por un terremoto, las religiones. Las migraciones, la destrucción del patrimonio, el cambio de las costumbres. Así que, pues, tiene mucho sentido y le agradezco esta invitación para que conversemos sobre cómo los terremotos en Concepción en particular han afectado su existencia. Si la ciudad misma cambió su ubicación, perdió siete catedrales a consecuencia de esto. Así que tiene sentido hacer este recorrido y lo, y lo, lo invito a que lo hagamos desde el tiempo, partiendo, yo creo, no sé, desde el siglo XVI. ¿Cuál es el primer terremoto que usted recuerda? Así es, vamos a compartir ahora unas imágenes. Les recordamos que pueden seguir esta conferencia en el fanpage de Facebook de la Biblioteca Municipal de Concepción. Nuestros agradecimientos a la biblioteca, al archivo histórico de Concepción, que pueden hacer posible esta conversatorio. Empecemos. Vamos a ver, como usted decía, don Armando, la historia sísmica de Concepción. No se inicia de manera reciente, como algunos puedan pensar. De hecho, está ligado de manera íntima a la historia de nuestro país. De hecho, Chile es considerado uno de los países más címicos del mundo junto a, a Japón. Siempre ha habido terremotos Y el primer eh, evento de gran magnitud que se tiene en registro en nuestro país es el terremoto que sucedió en Concepción el 8 de febrero de 1570. Hay que cocinar, sí, que Concepción se encontraba en ese momento donde estaba Penco, porque ahí se fundó la ciudad, profesor. Así es, y ese simpático grabado de, de, de Brie, un cartógrafo holandés, que muestra en el 1600 la vía Concepción, ahí se ve en cierta manera la Quiriquina, la pequeña ciudad de Penco, y que como usted bien dice, fue asolada por un terremoto varias veces, los terremotos afectaron a Concepción, ahí a orilla del mar, y varios de ellos con salida de mar o maremotos, que por supuesto produjeron devastación sobre el Valle de Penco y que finalmente nos llevaron a trasladar a la ciudad a su actual emplazamiento en el Valle de la Mocha, donde hoy día está esta concepción en que habitamos. Así es. Bueno, este terremoto en particular, profesor, eh, sucedió para peor un mar miércoles de ceniza, una fecha religiosa con la cual hay mucha gente que concurre. Y eh, sucedió un terremoto en principio y posteriormente un tsunami, como ha sido la tónica de los grandes eventos que han afectado a nuestra ciudad cuando estuve en Penco, y bueno, lo que sucedió también en el 2010, que lo vamos a mencionar al final. Si bien no hay un registro científico de lo que sucedió ese día, se cree que la magnitud del tocamoto fue aproximadamente 8.3 Richter y su duración habría sido de varios minutos, ¿ya? Y el epicentro de este evento habría estado localizado entre el actual Penco y Concepción. Ahora, no todos los, los terremotos han originado maremotos, ¿no ¿Cierto? es cierto? Porque eso depende de la profundidad, de la ubicación. El último, en 2010, ya anticipamos, nos produjo un maremoto más que una marejada. Pero lo, lo, lo más notable es que cada vez que había estos maremotos, se afectaba el borde costero, se elevaba el nivel del mar y por eso finalmente se terminó destruyendo el puerto de Penco, dejó de estar utilidad para las naves, el fuerte de la lanchada, que está todavía en Penco, cuidaba el desembarco de las tropas o de las mercancías. Y como ya el puerto se perdió, eso, digamos, motivó a que la ciudad se trasladara porque una ciudad sin puerto ya no era útil. Y por eso hoy día Concepción, cuando se fundó en La Mocha, inmediatamente se asignó como puerto de surgidero, el puerto de Tarcahuano, ¿no es cierto? Y por eso ambas ciudades siempre han estado unidas. A ver si nos cuenta usted. ¿Cómo eran de terrible estos terremotos? ¿Qué registros dejaron los cronistas eh, de esos eventos coloniales? A ver. Así es. Bueno, vamos a citar el testimonio del cronista y soldado español Alonso de Góngora Marmolejo del terremoto que estamos hablando. Hay que. Voy a afirmar el tema de que no hay un registro de testimonios científicos, ¿ah? hagan una investigación en la época, por lo tanto, los testimonios que vamos a encontrar en su mayoría eh, aluden mucho a temas religiosos, cierto profesor, eh, magnificar incluso en algunos casos, entonces no hay exactitud en ello. Vemos qué nos dice él sobre este evento. Los que andaban por la ciudad no sabían qué hacer, creyendo que el mundo se acababa, porque veían por las aberturas de la tierra salir grandes borrollones de agua negra y una azufre pésimo y malo que parecía cosa del infierno. Los hombres andaban desatinados, atónitos, hasta que cesó el temblor. Luego vino a la mar, con tanta soberbia que anegó mucha, mucha parte del pueblo. ¿Qué le parece? Me parece terrible, yo he escuchado testimonio, leído similares, de que hablan de eh, caballos eh, nadando por la plaza, peces en los conventos, estas es especies de explosiones volcánicas de azufre que surgen en el mar pero también en la Tierra, grandes grietas que se abren realmente en la mentalidad de la época de haber aparecido el fin del mundo y el castigo de Dios, ¿no es cierto? Así es, muchas veces los terremotos se atribuían al castigo divino, ¿cierto? Y eso siguió por muchas décadas en nuestro país. Eh, vamos a mencionar a continuación el terremoto de 1751, hubo otro terremoto antes, en 1730, pero el que vamos a conversar, profesor, fue clave en la historia de Concepción. Así es, y ahí usted está mostrando el, el bello diorama que Cerreituj el, el, el artista consagrado que hace estas figuras tridimensionales hizo para el Museo de Penco que muestra la ciudad inundada, probablemente visto del Cerro del Boldo donde la gente se refugiaba para evitarse ahogarse, pero cómo ese terrible terremoto se llevó tantas joyas penquistas el convento franciscano, están enterrados los gobernadores Alonso Rivera y varios más el, el convento digamos, jesuita, la antigua catedral, el, lo único que resistió del penco colonial es justamente el fuerte de la ranchada, pero para que la gente sepa, hoy día está semienterrado, la mitad del fuerte está bajo la arena y no lo desenterramos porque a lo mejor si lo desenterramos el próximo terremoto se lo podría llevar, pero realmente este fue el terremoto clave porque provocó, ¿no es cierto?, el traslado de la ciudad a su actual emplazamiento. Eso es lo que ustedes nos quiere contar, a ver. Sí, básicamente, bueno, consideran un poco que el terremoto habría durado unos seis minutos, bastante. Eh, bueno, fue un terremoto y posterior tsunami que, como usted dice, el profesor, prácticamente arrasó lo que era entonces eh, Concepción. Y años después se termina el trastado de la ciudad, 14 años después, eh, por producto del peligro que constantemente se está dando en, en lo que es actualmente Penco. Así es. Ahora, aquí yo quiero repetir lo que mencioné: que este terremoto destruyó el puerto y por lo tanto eh, se vio necesario trasladar a la ciudad. Ya había varios maremotos, pero también recordemos, como decía usted, que hubo un terremoto el año 1630. haya pasado apenas 20 años. Y en esa época, claro, cada generación construía su catedral, reconstruía la ciudad, con cierto fatalismo. Pero para una misma generación, Construir dos catedrales ya parecía demasiado y entonces se formó la convicción que no era posible mantener la ubicación y al necesario trasladar la ciudad. Pero fíjense que el traslado fue lento, hubo mucha discusión, mucho debate, una votación incluso los vecinos a dónde puede instalarse la ciudad, algunos se resistieron y el traslado recién se concreta el año 1764, o sea, casi 15 años, lo que es muy negativo porque esos tiempos de incertidumbre afectan las inversiones y el desarrollo, y sí. una parte del rezago que sufrió Concepción respecto a la zona central, las migraciones de personas que se fueron a la capital se ven a los terremotos y por tanto los terremotos han tenido consecuencias permanentes sobre el desarrollo económico, social y político de Concepción y por tanto son un tema de la historia, no solamente de la geología. Así es, y Concepción es un momento de la clave en el entonces no de Chile, en la etapa colonial. Y como te dice el profesor, años después se obliga el traslado de lo que es actualmente Penco al actual Valle de la Mocha. Pero eso no significaba el fin de los terremotos para Concepción, como por el contrario. Lo que veremos a continuación, sin duda, sería eh, uno de los más grandes terremotos que ha tenido la ciudad, pero también tiene una particularidad. Pero antes me gustaría que usted, profesor, me cuente un poco el contexto histórico en que sorprenda a Concepción este terremoto del año 1835. Bueno. Concepción al trasladarse vino el debate a dónde llevárselo. O sea, algunos pensaron al actual Chihuayante, otros pensaban en toda la Loma de Landa. Y finalmente se elige esta vía la mocha porque era un valle amplio, abría el río con agua, al lado del Cerro Caracol, que en esa época no se pensaba ni como un parque ni como un paseo, sino como una fuente de materia prima, de arcilla para las tejas, de madera para los cercos, de protección contra los vientos. Y sin embargo, fue muy cuestionado porque, como es un sector muy húmedo, de pantanoso hoy día el territorio se, se ha elevado, se ha rellenado. El obispo, todavía temprano, eh, amenazó con la excomunión a los que se trasladaran. Así que por eso costó tanto el traslado. Y eh, los más avispados, como los jesuitas, se vinieron de inmediato, se quedaron con las dos mejores manzanas ahí, en lo que hoy día está la Inmaculada, hoy ya no está, digamos, pero me refiero yo frente a la plaza y una más. Y, y de poco a poco se fue concretando esta instalación en el Valle de la Mocha cuyo nombre también es muy curioso, se refiere al traslado de los indígenas de la Isla Mocha, que encargó el rey y que ejecutó el, el gobernador José de Garro, el mismo que hizo el Fuerte de la manchada el eh, trabajo a 500 familias mapuches, al sector de, lo, de la Mochita hoy día, en Pedro Valdivia, donde está la misión jesuita, y eso, eh, el primer habitante de Concepción, antes que la ciudad trasladara, solo escribieron el valle, el nombre de Valle de la Mocha a Concepción, por eso es Concepción Mochano, Omochino es, es donde nosotros vivimos y tiene su origen remoto en esta población que fue trasladada de la isla Mocha. Y entonces en, este, en esta ubicación está Concepción cuando se produjo la independencia y fue una época muy violenta y Concepción fue ocupado por patriotas realistas 11 veces, hubo batallas en el centro de la ciudad, recordemos la batalla de Cerro Gavilán, hoy Cerro Amarillo, la ciudad después sufrió la hambruna, fue ocupada por Vicente Benadí en el año 21 y recién en los años 30 se está recuperando de esta guerra terrible que Santiago duró solamente hasta el año 18, hasta la de Maipú, pero acá duró una década más, y cuando está empezando la economía a emerger, empezando el comercio del trigo, empezando a surgir nuevos edificios, viene este terremoto terrible, la ruina el 20 de febrero del 35 sí. a las 11 de la mañana, y produce un estrago notable. A ver si usted recuerda, por ejemplo, el maremoto, no sé, qué, qué efecto produjo sí. en la ciudad ese ter terrible terremoto que estamos comentando del 35. Sí. Quiero afirmar lo que usted dijo, profesor, de que Concepción estaba tratando de salir de, de todas las crisis que vino por el tema de la, de la independencia. Concepción estaba involucrado entre los fuegos, si se puede decir, durante el periodo de emancipación nacional. De hecho, más del 80% de los combates del proceso de emancipación se produjo acá en la zona y por lo tanto estaba tratando de salir adelante, y justo como estamos conversando, el 20 de febrero, a eso de las 11, 11 y media de la mañana, se produjo este terremoto que, según los cálculos de expertos, habría tenido una magnitud de 8.5 grados Víctor, y que, a, a, más encima, con el terremoto, vino un posterior tsunami que afectó la costa de la bahía de Concepción. Ahora, no solamente este terremoto es famoso por el alto grado de destrucción que tuvo, que se ganó el apodo de la ruina, justamente porque la ciudad quedó en el suelo, literalmente, quedó en nada. Lo que, lo que provocó, sin duda, una merma económica, un declive social, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias negativas que trae este tipo de eventos. Y de, y de nuevo, nuevo, migraciones, de nuevo, digamos, de, a, a rezago que afectaron sí. el desarrollo de concepción. Qué, qué lindo era ese de Wickham, que venía con Fitzroy, Robert Fitzroy, ¿no es cierto?, que venía de Beagle, con Charles Darwin que es uno de los testimonios interesantes que tenemos de terremoto de Charles Darwin, también por, su, eh, por supuesto el mismo Fitzroy, también estuvo Ignacio Domeico, que estuvo unos años después, pero, pero recogió testimonios de época, es decir, un, un terremoto bastante documentado en que se habla de tres olas gigantes que barrieron la bahía, que tocaron la isla Quiriquina y que destruyeron lo que hoy día es Tacajuana, ¿no es cierto?, en esa época era una pequeña villa de pescadores solamente y que eh, trajo consecuencias permanentes sobre el territorio, Ele elevó el suelo, Darwin recuerda cómo olía podrido la vida al mar, y era porque muchas especies intermareales que estaban sumergidas, ahora estaban sobre el mar, y por lo mismo se pudrieron. Él estaba en Valdivia para este día, el es, eh, 20 de febrero, pero llegó acá unos días después y pudo constatar la destrucción. El el hecho, una, la ciudad ¿Mm? voy, a, voy a justamente compartir, eh, bueno, primero un testimonio del de Sikila. Estaba en ese momento el Intendente Interior de Concepción, coronel Juan Momoza, que le informó al gobierno del mismo día de lo que está sucediendo. Un terremoto tremendo ha concluido con esta población. No hay un templo, una casa pública, una particular, un solo cuarto. Todo ha concluido. La ruina es completa. El horror ha sido espantoso. No hay esperanza en Concepción. Las familias andan errantes y fugitivas. Ortografía, eh, ortografía la época por si acaso. No hay albergue seguro que las esconda. Todo, todo ha concluido. Nuestro siglo no ha visto una pina tan excesiva y tan completa. Posteriormente dice: el torremoto apenó una, una ancha faja de 300 leguas comprendiendo entre los ríos Pachapoal y Valdivia. Concepción y Chillán quedaron en el suelo. Primero se oyó un estrépito formidable seguido de sucesivas sacudidas de tierra, en el sur a norte, en forma de olas marinas, que impedían a los atacados pobladores mantenerse pie, lo que da cuenta de la magnitud del sismo y el posterior tsunami. Como estuvimos conversando recién, profesor, este terremoto es famoso porque es el primero documentado de manera científica en nuestro país. ¿ya? Que de alguna manera se aleja de lo que está, los testimonios que estamos eh, conversando, porque tuvimos la suerte de que estaba justamente de paso el naturalista británico Charles Darwin. Y con su permiso, si me permite, quiero citar uno de los extractos que él tiene del testimonio que él recabó en base al sismo. Sí, solo quisiera. Eh... Recordar que fueron varios testimonios, yo mencioné algunos, también eh, Sadcliffe, estuvo, Lorenzo Sassi y por supuesto Darwin. Darwin es, es muy científico pero solo quiero decir que Darwin cometió un grave y afortunado error. Él dijo que Concepción nunca iba a volver a levantarse porque la ruina era total y no conocía el carácter porfiado de los penquistas que una y otra vez hemos sido resilientes y capaces de reconstruir nuestra ciudad y por eso entonces Concepción hoy día, a pesar de esta tragedia Está en pie y sigue avanzando rumbo a su quinto centenario en un poco de años más. ¿no? Claro. Bueno, aquí voy a citar un extracto extenso, pero Darwin decía: en Concepción, cada fila de casas, cada mansión aislada, formaba un montón de ruinas bien distinto. En Talcahuano, al contrario, la ola que había seguido al terremoto y que inundó la ciudad no había dejado de retirarse sin un confuso montón de ladrillos, tejas y vigas y aquí y allá alguna pared aún en pie. Gracias a esta circunstancia, Concepción, aun cuando es destruida por completo, ofreció un espectáculo más terrible y más pintoresco, si puedo expresarme así. Él eh, utilizó en cierta manera, si se puede decir, el, el método científico para poder eh, dar, dar más pistas sobre el terremoto, pero como usted dice, el profesor Darwin se equivocó porque pensó que Concepción nunca se iba a poner de pie, pero todo lo contrario, Concepción que surgiría como un ave fénix, volvería a las cenizas. Claro, y recordemos que después de esto, justamente comienza el ciclo del trigo y comienza también el ciclo del carbón. En los años 40, eh, empieza la explotación del carbón en Tacahuano, luego, después, en, en, en Dichato y finalmente la cuenca del carbón de lota y Coronel. Y con esa riqueza del trigo, que recordemos que con la fibra del oro en California, Australia, genera una gran explotación, una gran riqueza una red de molinos que se instala, eh, se construye una ciudad hermosa, una ciudad neoclásica, de, de grandes edificios como los tribunales, como na, la catedral de obispo Sala, el palacio eh, de Portal Cruz. Es la ciudad que, que recibe el siglo XX, es la ciudad que se destruye nuevamente en un terremoto el día 24 de enero del 39, ya no a las 11 de la mañana, sino a las 11 de la noche, el que está mostrando allí en esta imagen. ¿no? Así es, de alguna manera nos recordó la naturaleza de que eh, Chile es un país sísmico y que concepción, por cierto, como ya estamos conversando, tiene una nutrida eh, historia al respecto. Profesor, ¿nos puede contar un poco el contexto histórico en que se desarrolló este terremoto? Este estamos en 1939, gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda. Bueno, eran épocas duras para la economía del país, la economía local. Todavía sentía los estragos de la Gran Depresión que afectó a Chile, especialmente, porque también con la salicho, no solamente la economía global. Recordemos que eh, había habido recién una elección presidencial, en, terminando el gobierno de Arturo Alessandri, y iba a ganar la elección el mago de las finanzas, el, el ministro de Hacienda de Alessandri, Gustavo Ross, pero con el putsch del, del golpe nazi en Santiago, finalmente gana un modesto profesor. Llamado Pedro Guerreserda, que trae al poder con él el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, del Partido Comunista, el Radical, y que recién ha asumido su gobierno, le toca enfrentar esta tragedia. Y entonces el presidente Guerreserda toma el tren y parte a Chillán, eh, perdón, se viene volando en realidad, a Chillán, y luego visita a Concepción y compromete ayuda. Y recordemos que este terremoto fue clave para la política pública que hasta el día de hoy marca Chile, que fue la creación. De la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y también de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, y en la implementación en Chile de esa política llamada de crecimiento hacia adentro, que fue la política de Easy o la creación de industrias. Y esta foto sí. en particular es interesante, hace mucho de la anterior. Esa es, si algunos mequitas se acuerdan, ¿dónde estaba eso? Eso estaba ahí en calle Colo-Colo, casi al llegar a O'Higgins, es una antigua sombrería que fue. Eh, punto de almacenamiento de los cadáveres en el terremoto 39, que después se llegaba a la Fosa Común en el cementerio. Porque recordemos que en este terremoto murieron 10.000 penquistas, que siempre se habla del terremoto de Chillán, porque allá murieron 30.000 y no quedó nada, pero aquí igual murieron 10.000 personas, se corrieron, pegaron varios, la losa de los teatros y edificios, murió mucha gente. Y en ese lugar, que fue después de ser cristiana, Cristiana, que fue sede de la Fiscalía Militar, después fue sede de la de Sello, y día hay un espacio vacío, ¿no es cierto? También murió la primera persona en el terremoto del 2010, que fue un taxista llamado a, por alguien del edificio Amanecer que está al frente y le cayó el muro de este edificio y fue el primer fallecido de los 50 menquistas más o menos que murieron en el terremoto del 2010 ahí entonces estamos viendo eh, eh, la sombrería Kester en calle Colo Colo, llegando a eh, al día siguiente del terremoto del 39. Claro, y como usted dijo profesor en su momento, este terremoto siempre se conoce como el terremoto de Chigán dado que no dejó nada en pie el actual capital de la región de Ñuble. no obstante, Concepción sufrió también el efecto devastador de este movimiento telúrico, dejando, como usted mencionaba, aproximadamente 10.000 muertos. Sigamos realizando imágenes del terremoto. Aquí vemos a la eh, a la desaparecida estructura de la antigua catedral de Concepción, por ejemplo, con sus torres. Así es. Esa es la imagen de izquierda es de Calle Caupolicán, vista desde el mercado. Y se alcanza de las torres que no cayeron con el terremoto. El, el, esa catedral fue consagrada en el año 1867, obra del gran obispo de Concepción José Epóquito Salas. Y el año 10, el arquitecto francés eh, Eugène Joannon hizo esas dos torres con ocasión del centenario del país, que quedaron muy dañadas, amenazando la ciudad para el terremoto. Y se tomó la decisión terrible de dinamitarlas y hacerlas caer sobre la catedral para justamente cuidar la ciudad con lo cual la catedral y los monumentos maravillosos que conservaba lo, los mausoleos de antiguos obispos que han destruidos y, y eso ocurrió no el día 24 de enero sino el 2 de febrero por eso es que hay fotos tan precisas de las torres cayendo porque todo el mundo se preparó a ver esa tragedia provocada de la voladura de esta catedral que era mucho más grande que la actual porque llegaba a la calle la actual es bastante más retranqueada hacia atrás por eso es que cuando se construyó el parque subterráneo se encontraron los vestigios de esta catedral y la imagen del costado es Calle Colocolo -Colo nuevamente, ahí está el Palacio de Irmas, construido en el año 29, ahí está la librería de nacimiento, eh, eh, y ese Colocolo -Colo llegando a Calle Sarana, de la, de la librería no queda nada, pero el Palacio de Irmas todavía existe, reconstruido hoy día como una tienda comercial, con una restauración discutible, pero al menos hizo un esfuerzo de mantener la fachada, por lo tanto hay un elemento de continuidad en concepción a partir del terremoto. Y por lo tanto, esa esquina es una persistencia eh, antigua, anterior al terremoto 39, un vestigio de concepción eh, neoclásico eh, que la gente muy mayor recuerda antes del 39. ¿Mm? Sí, de, de sobre este palacio vamos a mencionar al final porque va a ser protagonista también del terremoto de 2010. Justamente, cuando se pensaba que ya había terminado los grandes terremotos para Concepción, eh, se da el terremoto que nos convoca, que es el terremoto de mayo de 1960 que seguramente muchas amigas amigos recordarán lo que vivieron en esa época o le habrán contado seguramente a sus hijos o a sus nietos eh, es importante profesor destacar el contexto sociopolítico que se está dando eh, en el año 1960 Bueno, gobernaba eh, Jorge Alessandri Rodríguez hijo de Arturo Alessandri, un primer gobierno de derecha, digamos, de, después de la, del, del, del régimen de acá hasta el 20, del 25 y justo en ese minuto había una gran huelga en el carbón. Los trabajadores claro. llevan dos meses en huelga con leyes comunes, algunos se refugiaban adentro de las minas y viene este terremoto y entre otras consecuencias hace que la huelga deba suspenderse porque en realidad el país tiene otras prioridades. De hecho que ha colgado, que ha interrumpido el tránsito entre Concepción y Arauco, se podía por la, por la línea del tren atravesar por el puente ferroviario que todavía existe, pero el puente carretero que se llama, poco lo saben, Enrique Curte Canovio, inaugurado el año el año eh, 43, eh, se ve cortado en el, en el cabezal norte, interrumpía la comunicación y en la foto que se ve ahí, eh, eh, ahora la ciudad se daña bastante, pero ojo, eh, ya la ciudad moderna está bien, bien configurada. Después del terremoto 39 se había construido calles más anchas, se había formado la diagonal, se hacían construcciones más estructurales, con fierro y cemento. Por lo tanto, la ciudad no se destruyó en el terremoto del 60, pero sí varios edificios emblemáticos que se habían salvado del terremoto sí. del 39 ahora cayeron. El ejemplo más fuerte es el del liceo de Hombre Concepción que está dañado ya no se salva. Otro, en cambio, no cayeron. Algunos piensan que la antigua municipalidad estilo Bozar, tan bonita que aquí a la esquina de Barros con Aníbal Pinto, cayó en el terremoto y no fue votada por la picota el año el año 66, y por lo tanto eh, fue un daño innecesario. El Teatro de Concepción, que era propiedad ya de la, de la universidad, que estaba recién reparado por la universidad para volver en su todo esplendor a cumplir su función artística, lamentablemente fue dañado por el terremoto, y ya nunca se reparó plenamente, terminó incendiado el 73 y demolido. O sea, el terremoto fue un golpe duro para Concepción, con algunas consecuencias permanentes, pero la ciudad moderna ya estaba configurada y de ahí en adelante nunca más un terremoto realmente ha puesto en duda la, la continuidad de Concepción ni ha alterado fundamentalmente su fisonomía urbana. Así es. La verdad que más que un terremoto fue una sucesión de movimientos sísmicos, lo que sucedió en Concepción, de diversa magnitud que superaron incluso 7.5 grados. Pero lo peor vino al día siguiente en Valdivia, que por tiempo y por, por efecto de esta conversatorio no lo vamos a citar mucho. Solo mencionar que justamente lo peor llegó en Valdivia, que se transformaría en uno de los atacamotos de mayor registro que se tiene en la historia de la humanidad, incluso. Marco esto para dar cuenta de la trascendencia que tuvo eh, estas jornadas del 21 y 22 de mayo en lo que respecta a la historia de nuestro país. Aquí estamos viendo otra fotografía, profesor, de, de, de unos pechistas atacados producto de los. Eh, Seguramente las réplicas debe estar asustadas por la réplica del. Claro. De Esta fue tomada de la raza de armas, apareció en la presa extranjera y lo que se ve atrás es el centro español, el mismo edificio actual donde estaba el antiguo restaurante Quijote, donde ahora existe uno que se llama Igual. Que una réplica y la gente mira hacia el edificio de la municipalidad, hacia su reloj, con temor de que caiga. Es eh, como ocurre durante terremotos: hay réplicas que duran meses y años, y las primeras son muy fuertes y, y a veces son peores. Y como usted bien menciona, el terremoto nuestro fue el día 21 de mayo a las 6 de la mañana y después a las 3 de la tarde del día 22 eh, el terremoto de Valdivia que con su gravedad, con su terrible fuerza opacó el de Concepción y nuevamente no se habla del terremoto de Concepción sino del de Valdivia porque ahí el maremoto cegó muchas vidas, hubo más de 2.000 muertos en Valdivia y además modificó para siempre el terreno dejando inundado un gran paño y, y finalmente eh, el Valdivia actual en, en buena medida reflejo de lo que provocó ese gran evento que este año celebramos, pues justamente se cumplieron 60 años del terremoto del 60. Doble coincidencia. Sí. Sí. Como dato eh, para añadir, el terremoto de a tener una magnitud de 9.5 grados de écter, que es el más alto que ha que se tiene en la humanidad. Y de tal magnitud fue el tsunami que originó, porque hubo un tsunami que afectaba a Bolivia, pero este movimiento telúrico también generó un tsunami que atravesó todo el Océano Pacífico y llegó incluso hasta las costas de Japón y de, de Hawái incluso, provocando serios daños. Para que nos hagamos una idea, reitero, de la magnitud de este desastre. Pero aquí también el terremoto tuvo la oportunidad para la prensa, fue una prueba de fuego, de hecho, para los medios locales, de poder informar al país lo que está sucediendo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una portada del Diario del Sur, eh, del día 22 de mayo, dando cuenta de estos acontecimientos. Así es. Bueno, el año 2010 lo mismo, el Diario del Sur logró circular de manera muy modesta, en cuatro páginas, con los periodistas que llegaron, y el, el 39 lo mismo, que fue el edificio muy dañado, pero la prensa salió, y más que nunca en época de crisis se requiere información, eh, no solamente dramática, sino práctica, para ubicar a los familiares, para los puntos de acopio, de ayuda. Así que el Sur, como siempre, con sus 140 años de historia, a punto de cumplir. También registró este evento, como ahí se aprecia. Claro que siempre el, el, también el dramatismo de la prensa buscar la imagen que sea poderosa. Se ve que ahí está registrando una casa adobe, una pervivencia colonial que queda en Concepción, que fue lo más dañado, pero los edificios más modernos, como decíamos, pasaron muy bien el terremoto y la ciudad ya demostró que nunca más se va a destruir con un terremoto. No sabemos qué puede pasar con un gran maremoto, porque el maremoto es otra cosa. Claro, y de hecho la Universidad de Concepción, que hacía, había sido fundada hace poco, también tuvo, se puede decir, su prueba de fuego al informar en condiciones bastante duras, por cierto, los sucesos que estaban dándose en nuestra zona. Hay que considerar además que las comunicaciones, estamos hablando del año 1960, eran bastante complejas las conexiones con Santiago principalmente. Por lo tanto, es meritorio lo que usted está mencionando recién de cómo la prensa local podía informar que era muy importante también porque muchas personas que no eran de acá de Concepción, que tenían familiares en otras zonas del país, tenían por supuesto el derecho a saber lo que estaba sucediendo. Nosotros, Pero perdón, en materia de comunicaciones sí recordemos la aviación, porque ya existía el aeropuerto de Enguarpencillo, en que llegaron aviones de C-3, llegó ayuda norteamericana, y hubo un puente aéreo que permitió traer alimentos y llevarse a los heridos, así como el año 60, el año 39. Gracias a la presencia de dos buques ingleses, eh, el Ajax y el Exeter, pudimos también llevar los heridos a Valparaíso y fue importante eso para el manejo sanitario eh, de la crisis. El aeropuerto de recordemos, o Higueras, porque el aeropuerto de Carreras Sur, en su eh, versión original, se inauguró recién en el año 67, okay. así que la aviación ya estaba presente para el terremoto del 60. Y llegamos entonces al 2010. Sí, de hecho se armó justamente un puente aéreo que, que ya se dio el en el terremoto del 89, pero que se construyó para este evento del 60. Sí, justamente este terremoto es el más reciente, ya muchos de nosotros seguramente tendrán algún recuerdo eh, de, este, de este acontecimiento, profesor. Es el claro el que sí, Este fue el 8.8 a las 3.34 de la mañana del día 27 de febrero. Eh, muy afortunada la fecha y la hora, porque más temprano estaba todo el mundo lejos de su casa, más tarde y algunos estaban estado circulando. En una fecha más temprana, mucha gente había estado fuera de la ciudad con dificultades de volver, pero ya estaban todos aquí a punto de volver al trabajo, a clase. Así que la verdad hubiera sido mucho más dañino a otra hora del día. Yo recuerdo la iglesia de Santo Domingo, que tiene un gran capitel de concreto con su diseño antiguo, que cayó sobre la calle. ¿Quién sabe cuántos muertos habría habido si hubiera estado pasando una... Una micro por abajo, o, o el puente que cae y Yacolén, que también se vio interrumpido, o el puente viejo, ¿no cierto? el puente carretero, que también cayó como un dominó. La verdad, fuimos afortunados de que no, no fue tanto más mortífero como se esperaba. Pero sí, el evento emblemático del terremoto fue el piso de Alto Río, cerca del río, justamente en calle Carrera, con Prat, que al derrumbarse generó una imagen que recorrió el mundo, e incluso hasta el secretario general de Naciones Unidas, moon Vino a verlo, no sé si por la copucha, porque realmente pudiera aportar algo al tema, pero, pero eh, hay que recordar que de mil edificios que tenía Concepción el año 2010, se dañaron no más de siete u ocho, lo que demuestra que la ciudad hoy día ya está preparada. De hecho, se dañó lo mal construido, lo construido en lugares inadecuados, o las o la rémoras de épocas antiguas, casas de adobe modernizadas que quedaban y que se dañaron, y que significó eh, una renovación urbana. Ahí la imagen muestra. De nuevo, el Palacio Irma, cierto? En barros con Colo-Colo. Eh, Al lado se ve la esquina de calle Rengo, con barros Arana, que en el fondo eran construcciones antiguas, remozadas, y que ahora se dañaron de manera irremediable y provocaron una cierta renovación. Así es. Eh, vamos a compartir un poco más. No, no, más eh, Pero seguramente muchos de nosotros tendrá o, o que va a comentar principalmente el terremoto de, de 2010, que sin duda también marcó nuestras vidas y. También nos dejó lecciones para eh, el cambio de normativa de construcción, especialmente acá en la zona, y también de, de, de la forma en que se tiene que distribuir la ciudad ante un evento de esta magnitud. Así es. La verdad que eh, sí. De hecho, eh, justamente se exigió un mejor estudio de suelos, se mejoraron normas constructivas y hoy día eh, la ciudad está mejor preparada todavía para enfrentar eh, la emergencia la resiliencia se dio en varios planos no solamente a nivel urbanístico lo que sí fue una oportunidad perdida es que a lo mejor Concepción pudo haber hecho un par de nuevas plazas no solamente en Concepción uno lo piensa en Penco y en otras ciudades donde quedaron grandes paños ocupados que pudieron haberse utilizado como el 39 para hacer una verdadera renovación recordemos que la diagonal en Concepción es consecuencia de un gran terremoto y que fue un gran aporte urbanístico a la ciudad recordemos que Concepción tiene calles anchas justamente por los terremotos antiguos por si se caían, venía uno, uno se paraba a mitad de la calle y no, no agarraba los edificios que caían eh, todo es, es, de, de hecho Concepción con sus terremotos es una ciudad moderna en cambio otras ciudades, no sé, uno piensa en Curicó, que tienen calles estrechas pareciera de que eh, no, 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 no se adecuaron al, al modernismo porque no tuvieron esta, esta tragedia eh, ahí sí, sí, viven, parece que pueden ser de antiguo teatro Concepción Sí, parece. Profesor, quería comentarle a nuestros amigas y amigos que también el papel importante que cumplió la Universidad de Concepción, especialmente en el terremoto 1939, cuyos algunos edificios y facultades funcionaron como hospital para los heridos que eh, no podían estar internados en el hospital clínico, por cierto. Así es. De hecho, en el año 38 está recién terminado el edificio de la Facultad de Leyes entregar para el inicio de las clases, recordemos que la facultad de, de, de derecho había surgido en el curso de leyes en el Liceo Hombre de Concepción, se traspasó a la Universidad de 29 y las clases siguieron siendo en el edificio del liceo frente al parque y cuando ya se iba a echar a andar el, el nuevo edificio hubo que entregarlo, facilitarlo para, para hospital, hay fotos en que aparece la biblioteca de la Escuela de Derecho como hospital con cama. Y recién en el año 43, cuando se inaugura el nuevo eh, edificio del Hospital regi Regional llamado Guillermo Gran Benavente, la universidad recupera sus edificios y, y por lo tanto es uno de los ejemplos de tanto de cómo la universidad, en diálogo con la ciudad, ha colaborado y ha estado presente en las crisis más grandes que ha habido, sanitaria o de terremoto o, o, de, o de todo tipo. Ahí se ven los efectos del terremoto en la ciudad, se ve cómo se quemó el edificio de la Facultad de Química, el alto río caído, como eh, esa es la residencial metrópoli que queda en calle Barros, un lindo edificio ardeco que no sé si fue necesario o no, fue demolido en virtud de esto, lo mismo es el, el, el antiguo mansión con salón de baile que se destruyó ahí en el cementerio, ahí aparece el mausoleo de Minio González en calle San Martín, que tiene estilos distintos los edificios, también se destruyó la fachada, ahí se ven las la edificaciones antiguas sin concreto, sin eh, fierro. Cómo fueron caí, cayeron y cómo la ciudad colaboraron los militares a mantener el orden y la seguridad. Ahí se ve el comentario de las trinitarias también caídas pues después del terremoto 39. Eh, no es cierto? Armando, disculpe. ¿Mm? Sí, es que queremos dar espacio a nuestras amigas y amigos que están ya eh, preguntando y que, por supuesto, vamos a tratar de responder. Aquí nos pregunta Claudia Sangüesa pregunta: ¿Existen datos oficiales del número de víctimas del terremoto de 1935? Mire, eh, la verdad es que no, porque cuando eh, ocurrió ese terremoto eh, hubo una ruptura total de, la, de las comunicaciones, se instaló un centro de mando en la Plaza de Armas, llegaron médicos especializados de Valparaíso y de Santiago. Eh, se calcula en el caso de Chillán: 30.000, de diez 10.000 fallecidos, con fosas comunes en que no pudo haber un registro de los muertos. Muchas personas quedan aplastadas para siempre las ruinas. Recordemos que Chillán se corrió la losa del teatro, murieron 500 personas de una sola vez. En Concepción se corrió otro teatro, murieron 200 niños. Y hay muchos desaparecidos que no fueron hallados. También mucha gente huyó de la ciudad, se fue a los campos, al interior, se fue a Santiago y nunca volvió. Así que no hay realmente un registro preciso, pero los números que se manejan son esos. 10.000 para Concepción y 30.000 para Chillán. Sí, sin duda que Chillán ha sido la peor parte. De hecho, eh, a Chillán, igual que Concepción, no ha estado ajena a la violenta historia sísmica que se ha suscitado. De hecho, sea de paso, queremos enviar un saludo a las chillanecas y porque están celebrando su, eh, su fundación de la, de la ciudad de Chillán. El 26 de junio se fundó la ciudad de Chillán, que alguna vez fue parte de la región del Biobío, pero bueno, ahora ya son de la región del Recordemos que también Chillán eh, ha sido igual que Concepción víctima de terremotos porque, claro. De Chillán no puede decirse que haya salidas de mar que lo afecten en una ciudad mediterránea, pero el terremoto de 1835 significó el traslado de la ciudad, así como lo decía el traslado de Concepción, el terremoto de 1851, porque además también ahí salía un río y por lo tanto se vio la necesidad de trasladar la ciudad hacia lo que hoy día es Chillán, antes conocido como Chillán Nuevo, y Chillán Viejo, el emplazamiento del antiguo Chillán, que a diferencia de Penco, donde fueron castigados y obligados a abandonar la propiedad de los habitantes se sacaron las alquinas del suelo, se destruyeron las propiedades. En el caso de Chillán no se les hostilizó y por lo tanto siempre siguió existiendo Chillán viejo como una ciudad distinta, cercana a Chillán. Y con los años transcurridos ya se han conurbado ambas ciudades y por lo tanto el Gran Chillán comprende este Chillán original, que fue la cuna del Libertador, ¿no es cierto?, donde el parque de y el Chillán actual, que es la ciudad principal y que es el nuevo emplazamiento. Así que Chillán también tiene una historia sísmica notable lamentable, muy parecida a la de Concepción. ¿Mm? Sí, eh, tenemos otra pregunta de la destacada historiadora Valentina eh, Verbal. Aquí le mando, le mando también un saludo. ¿Mm. Eh, pregunta, ¿cómo se vio afectado el cementerio? De ese bueno, terremoto el cementerio general de Concepción en la memoria de la ciudad. O sea, eh, está pronto, cumplir 200 años, el primer entierro tuvo lugar en el año 1823, y Por lo tanto, cada terremoto ha dejado en el cementerio también su huella. Cuando nosotros asumimos la administración como Ocupación Centro en el año 2013, nos encontramos con estragos eh, producidos por el terremoto del 39, del 60 y también del 2010, en el sentido de estatuas caídas, algunas estaban cubiertas de ramas, producto de los años, estaban en algunos muros torcidos y, eh, y de muchos mausoleos derechamente en el suelo, como el que se aprecia ahí de, de Coronel Emilio González. Entonces, implicó un, un trabajo tremendo de ponerlo nuevamente en pie, porque el, porque el cementerio en la otra ciudad de Concepción. Tiene 28 hectáreas, tiene plazas, tiene calles, es una ciudad. La ciudad de los muertos, pero en definitiva iguales con un pequeño espacio urbano. Y entonces, hubo que ordenarlo, levantarlo, zonificarlo, generar instrumentos de apoyo, postular a proyectos, buscar eh, también auxilio a instituciones más expertas como las Bellas Artes. Las estatuas se restauraron, se pusieron a sus lugares, se declaró monumento histórico a fin de que esto se preserve en el tiempo. Y se han seguido haciendo intervenciones hasta el día de hoy. Para que ese gran patrimonio de Concepción, que conserva los vestigios del modernismo, del neoclásico, incluso del neogótico, que existió en la ciudad y ya no quedan en Concepción, puedan seguir siendo disfrutados por los penquistas en el futuro. Así que sí. eh, lo que se ha hecho en el cementerio ha sido una, un, un, un ejercicio de rescate y de gestión patrimonial muy interesante, que se ha visto como modelo en otros cementerios y se hace además en un cementerio que está vivo en el sentido de que todavía opera como cementerio y no está cerrado como otros cementerios de. Paraíso, por ejemplo, ya no tiene espacio y por lo tanto es un espacio inerte, pero el cementerio está, está activo en su función básica de entierro y duelo privado, tiene también esta dimensión patrimonial y como queremos hacerla con la comunidad, es por eso que hay una unidad de recreación histórica que, que hace recorridos, este verano, antes de la crisis, 1.800 personas lo recorrieron, hace conciertos, recorridos muy respetuosos, pero en definitiva que resalta la dimensión cultural y de identidad y patrimonio que significa el cementerio para la ciudad de Concepción, porque este patrimonio no es solamente una cosa física, material, también significa un modo de vivir y un habitar que ahí queda reflejado, ahí está el vestigio de las antiguas eh, epidemias, está el, el, el memorial de los derechos humanos, están los héroes de la independencia, están mujeres destacadas, educadores, eh, también, puede, profesor, hablar... El monolito... Disculpe, profesor, hay Monolito también que recuerda, no, ahí de hecho están sepultados los restos de veteranos penquistas en la Yegua del Pacífico. También, por supuesto, eh, hemos trabajado el tema de los veteranos, identificando a casi mil miembros del antiguo batallón civil sí, comunizado Concepción y su, y su comandante, que fue Emilio González, que también fue intendente de Concepción y que está enterrado en el cementerio y que, que, y que ha sido recuperado el, el, digamos, el antiguo mausoleo. Ha sido recuperado las tumbas de algunos soldados y estamos inaugurando ahora. Le, doy, le cuento como primicia, el día 9 de julio, en la de la Historia, el, la Sala Concepción, la Guerra del Pacífico Que la inauguración, lamentablemente, va no a tener que ser virtual ahora con una serie de videos y testimonios. Pero apenas esta pandemia queda atrás, están todos invitados a recorrerla y, y ahí van a ver entonces, más que la guerra, el, 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 el aporte de Concepción el sacrificio de esta ciudad eh, en, en ese para esa conflagración. Que, que, que fue tan importante para Chile y en que la sociedad civil fue la protagonista, porque 200.000 soldados que fueron, 4.000 no más grandes línea por lo tanto, en el fondo, es la sociedad entera que marchó, fue el batallón Constitución, el batallón Chillar, hubo unidades movilizadas en, en Coronel, una compañía en Penco, es decir, eh, queremos dar una mirada distinta y conectarlo como usted bien dice, con los veteranos que están hoy día en nuestro cementerio. Sí, pero ese mausoleo, tengo contenió se inauguró por 1918, de hecho... Eh, tengo imágenes que compartió las redes sociales sobre la inauguración por parte de los veteranos que fue destruido por el Takamoto, si no me equivoco, en 1960. Si no me equivoco. Es bien interesante, carlos un o mausoleo sea, enorme, eh, me parece que fue el año 12. ¿eh? Eh, perdón, segundo, sí, sí, el, sí, 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 perdón. un aporte de, de personas y que se destruyó. Y en el mismo lugar donde está hoy día la fuente que los homenajea están los restos debajo. O sea, los veteranos están bajo tierra, bajo el pasto. Por eso es que hemos puesto una cadena para que. Por respeto, nadie no los pisa, pero también para que nadie se caiga, porque abajo están los vestigios de la antigua, del antiguo mausoleo. Y esta fuente los recuerda de agua que está siempre circulando. Y hay también una un especie de, 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 de cripta de soldados conocidos a la que esperamos llevar pronto los restos de, de un veterano que trajeron del norte. Y un espacio de homenaje y de memoria para los penquistas, y no solamente penquistas, porque también hay gente de coronel, de Tomé, que están ahí y que, y que merecen ser recordados por sacrificio es, por la República. ¿Mm? Sí, profesor, eh, dos cosas. Doña María Teresa Rodríguez nos pregunta cuánto demoraron las reconstrucciones. Debo suponer que en general los terremotos, por ejemplo, que no? dice no año. Bueno, las eh, reconstrucciones eh, se es, están todo el tiempo enfrentando. De hecho, eh, quiero hacer presente, eso sí, que el cementerio pertenece a la ciudad de Concepción, lo administra la corporación Senco. Pero los mausoleos son propiedad privada de los dueños. Por lo tanto, quienes deberían reparar los mausoleos son sus dueños. En una ciudad como Concepción, que tanta gente ha migrado, que en familias se han extinguido o gente se ha empobrecido, nadie se está haciendo cargo realmente. Por eso nosotros nos hicimos cargo como corporación, la medida de nuestras posibilidades, valor, según el valor histórico, artístico, que puedan tener estos elementos. Y por eso entonces fijamos, por ejemplo, un, un programa que se llamó eh, Mausoleos Proyectarios en que primero atacamos el, el mausoleo del general de la Cruz, porque era un momento histórico nacional, y quedó muy dañado y amenazado de derrumbarse con el terremoto del 2010, y ahora está en perfectas condiciones. Después, el mausoleo de Pedro del Río, personaje muy querido de la ciudad, que trajo esta estatua maravillosa de Italia, que está él, su señora Ana Rosa, y sus dos niños caídos al suelo y quebrado, que fue restaurado con el apoyo del, del Museo de Bellas Artes y sus especialistas. El, el mausoleo de Mira Castellón, tan importante para Concepción, y que la estatua que está ahí la hizo nada menos que el mejor escultor de Chile de su época, Nicanor Plaza, y que es el mejor monumento funerario que hizo Nicanor Plaza, que la estatua de Castellón, que ahora luce perfectamente restaurada. Es decir, lo primero que hicimos fue priorizar ciertos cierto elementos. Y eh, hay mucha tarea pendiente, lo que quiero decir que, si bien hemos cortado las ramas, hemos pintado un mausoleo, nos sujeta con pintura ni con una reparación. Y la reparación fundamental a la larga es mejorar la estructura de los mausoleos, que son muchos millones, proyectos que todavía no hemos podido digamos, digamos eh, eh, iniciar, pero estamos tratando que la sociedad se sensibilice, mire hacia el cementerio, lo valore y entonces eso genera las condiciones para tener después los recursos y la capacidad de poder hacer una restauración que asegure que este patrimonio pueda seguir por muchas generaciones siendo un, un paseo, porque lo es, y un lugar de memoria para los penquistas, recordemos que es un pulmón verde de la ciudad, que tiene Araucaria de 300 años, que estaban ahí antes que se fundara la ciudad, está al lado del Cerro Chepe, espacio de tanta significación, y que pronto va a ser un lindo parque, cerca del río biobío que es el río histórico, la frontera por excelencia, o sea, un lugar emblemático para Gran Concepción, y que está en el centro del Concepción Metropolitano, y por lo tanto para el barrio que lo circunda, Preto Cruz, Lorenzo Arena, eso también es también un espacio de recreación, eh, realmente importante. Así que eso es lo que hemos trabajado con el municipio: transformar nuestro cementerio en un espacio de oro privado a un lugar de memoria y un museo de estilo abierto para el Gran Concepción. Sí, y los tocamotos también, quizás eh, han alterado también, por cierto, la geografía de donde estamos ahora eh, como ciudad y también de río Guido que como usted mencionaba, es la frontera natural, siempre ha sido la frontera natural entre eh, el norte y sur del país. Tenemos sí, un valor simbólico. Claro, justamente, especialmente en la, en la guerra de Arauco y también en las campañas de independencia. Pues ahí en ahí el cerro Chepe, que está al lado, Porter y hizo un fuerte en 1694 y al, al pie del cerro estaba el Paso del Río, donde estaba el puerto Chepe, donde se embarcaban los pequeños botes que atravesaban eh, para, ir, para ir hacia San Pedro y hacia Coronel. Y al frente justamente estaba el fuerte de Coronel, que algunos dicen que estaba un poquito más hacia el interior, pero en definitiva era el lugar donde se comunicaban Ambas orillas, ante la construcción del puente ferroviario en 1890, que justamente desemboca en el Cabezo de Chepe y significó hacer ahí un pequeño túnel, eh, y por lo tanto es un, un, es un punto muy histórico de la ciudad, muy neurálgico para sus comunicaciones con la antigua frontera, con Arauco y el mundo del carbón del lote coronel. En algunos cerros es la que tenemos, entre ellos, por ejemplo, el saco amarillo, que eh, el, originalmente no se llamaba saco amarillo, sino que era el saco capilar, que eso es otro capítulo que da para otra conferencia. Sí, claro. Eh, para... sí. Podríamos conversar de eso, ¿eh, profesor. Ya, uh -huh. Cuando ya se acerque el 18 de septiembre, tiene que ir con la independencia. Eh, quedan pocos minutos. Tenemos un comentario de Don Jaime Robles, que nos envía saludos a, a usted y al suscrito. Eh, don Jaime Robles, él es el presidente de la Sociedad de Historia de Penco, una sociedad que, si bien ya pocos años, ha hecho una labor enorme. Para recuperar la historia de esa ciudad, apoyado a la Fundación del Museo, todos los proyectos patrimoniales que lleva adelante el alcalde Víctor Hugo Figueroa. Yo también fui parte de ese grupo, que soy socio honorario de esa sociedad y siempre nos acompañan porque Concepción y Penco están unidas por el pasado y también por el futuro. Son ciudades hermanas. Eh, justamente, profesor, aprovechando este espacio, hay que aclarar un poco a nuestros amigas y amigos qué pasó con Penco, porque, claro, Concepción se traslada a la actual Valle la Mocha. Pero quedó, quedó ahí lo que era el concepción original, si se puede decir. ¿Qué se da entre esa transformación a Tenco a principios del siglo XIX? ¿Qué pasa ahí, profesor? Bueno, el, tra el traslado es bastante forzado en el sentido de que la gente es obligada a trasladarse y solo se admite a algunos pescadores que puedan seguir en el lugar. Hay algunos testimonios en el, en el, en el archivo del la, de la, de la Cabildo Concepción de gente que pide arrendar espacio que se, en el lugar. Pero la verdad es que Penco hay una cierta discontinuidad. Después Penco se vuelve a refundar en la de los 40 como villa y como ciudad, ya a fines del siglo XIX, y ahí retoma un camino propio, como una ciudad distinta de concepción y, y que, que forma parte de toda esta eh, gran ciudad. Y hoy día uno lo observa, para bien y para mal, ambas ciudades están conurbando porque se está construyendo a gran ritmo entre Concepción y Penco, y por lo tanto dos ciudades que tenían un origen común pero distinto, ahora son parte de una sola gran metrópolis, Gran Concepción, que tiene su cuna en Penco, que se llama a sí misma la tercera ciudad más antigua de Chile, porque recordemos que esa Concepción de Penco se fundó como fuerte el 23 de febrero de los 50, como ciudad el 5 de octubre del año 50, y antes había sido La Serena en el 44, Santiago en el 41, así que es una de las tres ciudades fundacionales, sede de un obispado capital de una provincia, es decir, son los tres polos de Chile histórico que pasó a la colonia y llegó a la independencia y a la república. Para no perdernos los terremotos, yo quisiera ir concluyendo sí. eh, eh, con la reflexión que hicimos al principio. Los terremotos son mucho más que un fenómeno científico de la ciencia dura, de la geología, ¿no es cierto? También tiene consecuencias muy tremendas. Para la existencia humana, no solo porque pueden cegar muchas vidas, ¿no es cierto? Y ha ocurrido, cada vez menos por suerte, pero también porque cambia nuestra cultura, eh, antes nos enfrentamos de la religión como un castigo de Dios, hoy día en cambio una aproximación más científica, pero también provocan que la gente migre a la ciudad, generan rezago económico. Eh, en el caso de Concepción, eh, el terremoto destruyó muchas industrias que nunca más volvieron a levantarse porque recordemos que la industria implica la, la combinación de factores productivos de manera virtuosa con un mercado y cuando ese ciclo se interrumpe por un tiempo largo, por un terremoto, muchas empresas no logran ponerse de pie aunque eran buenos proyectos. De hecho, ya que hablamos de Penco, recordemos que el gran proyecto cultural del, del mundo colonial, que fue la Universidad Pencopolitana, fundada en 1924, o sea, o sea fundada 14 años que la Universidad, antes que la Universidad de San Felipe, que es la base de la Universidad de Chile, o sea, más antigua que la Universidad de Chile, eh, se la, la, la destruyó el maremoto del 51, logró reconstruirse en Concepción con los jesuitas, pero después que estos fueron expulsados, ya desapareció. Es decir, quiero decir que los terremotos han destruido un patrimonio enorme. La misma ciudad de Penco, el arquitecto Premio Nacional de Historia, el padre guarda, la comparaba con la ciudad de Cáceres por sus edificios monumentales. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad y Penco solo le queda el fuerte, la lanchada. Entonces quiero decir que los terremotos han hecho un gran daño a Concepción, pero lo importante es que nosotros no les ayudemos, porque muchas veces la picota humana por la ambición inmobiliaria o por, o por la indolencia o por un excesivo apuro lleva a que muchos elementos de nuestro patrimonio que se pueden salvar, resistir y recuperarse sean destruidos. Es un problema de mentalidad. Ven ustedes cómo la, 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 ayer pasaba por la iglesia... Anglicana en Pedro Valdivia, que construyó el año 15, dañada mucho hasta el Hermoso 39, que fueron capaces de reparar, y hoy día es un patrimonio de Concepción que ya tiene más de 100 años. En cambio, otro edificio que también pudimos nosotros haberlo reparado, elegimos eh, derrumbarlo, y hoy día nos contamos con ellos. Concepción es una ciudad con poca memoria histórica, arquitectónica, porque tiene pocos vestigios materiales que sirvan para recordarnos ese gran pasado, y esto no se justifica en una ciudad que ya cumple medio milenio, necesita tener evento de continuidad material que ayude también a mantener una comunidad espiritual de, de, que, que se conserve y se proyecte tenemos por lo menos el cementerio y en eso mientras estemos a cargo nos preocuparemos de cuidarlo y mejorarlo lo que se pueda así es profesor, ya hemos cumplido el tiempo eh, queremos agradecer a las amigas y amigos que se han conectado menos mal que no tembló mientras estábamos conversando yo estaba pensando, aquí ah, venga un temblor mientras estemos haciendo el conversatorio no, no sucedió. Así que eh, queremos reiterar unos agradecimientos a la Biblioteca Municipal de Concepción, al Archivo Histórico de Concepción, por este espacio, y en especial agradecer a usted, profesor eh, doctor Armando Cártez Montorí, por sus valiosos conocimientos y aporte en esta trascendental materia que, nos gusta o no, los terremotos nos acompañaron, nos acompañan y nos acompañarán siempre en nuestra historia nacional, ¿cierto? Sí, yo quería hacer un aviso. <laughs> eh, entre mis publicaciones eh, aquí hay, hay un libro que se llama eh, ¿cómo ¿La cáncer de usted? Sí, más o menos Se llama Tsunamis, el región del Río Bío, lo publicó el profesor Rafael Aranguis de la Universidad Católica y ahí tengo un artículo un capítulo que se llama Los terremotos como Ay, sí, fuerza modeladora mundo, por favor, por Los terremotos como fuerza modelador, modeladora de la historia de Concepción Ahí explico lo que acabo de decir, es decir, que los terremotos son mucho más que un fenómeno geográfico o material, también afectan la, la, la vida de la ciudad, a las personas, como co colectivo y también como sujeto. Entonces aquí se puede estudiar un poquito cómo los terremotos han afectado a Concepción. Y este capítulo del libro está en mi página acaya.edu, Armando Carte, se puede bajar como casi todos mis trabajos a texto completo, disfrutar de la casa y poder leer con más profundidad y también una mirada a la fuente la, que uno utiliza para escribir la historia sobre ese tema tan interesante del terremoto. Fíjense que el terremoto y esto es una última cosa que le comento ha provocado mucha literatura, en Chile hay más de 200 libros sobre terremotos y en el caso de Concepción yo he pesquisado no menos de 20 libros que provocó el terremoto del 2010. ¿Y qué refleja eso? Que las personas enfrentadas a eventos terribles en su día sienten la necesidad de contar, de dar un testimonio hay empresas que contaron cómo salieron adelante hay el libro sobre resiliencia que publicó nuestra universidad, testimonios personales no es cierto hay trabajo científico es decir el terremoto sin duda genera interés y mientras más aprendamos sobre ellos más preparados estamos para enfrentar el próximo que sabemos que va a llegar no sabemos cuánto pero sí sabemos qué va a ocurrir así que es bueno hablar de ellos y tener una cultura sísmica en una ciudad sísmica como Concepción es por ello es que justamente eh, realizamos esta actividad con el fin de no no, no contar tragedias, sino que recordar que nuestra historia sísmica es activa, somos uno de los países más activos en, en terremotos en el mundo con Japón y que la historia de Chile está unida íntimamente con los terremotos, con los maremotos, etcétera, y en especial nuestra zona. Por eso hacemos esto y reiteramos los agradecimientos a las amigas y amigos que se conectaron, que comentaron, que nos aportaron con sus preguntas a la Biblioteca Municipal de Concepción, al Archivo Histórico de Concepción y en especial a usted, don Armando, por. Eh, darse un tiempo para poder compartir con nosotros esta importante materia de nuestro pasado penquista. Muchas gracias Francisco y buenas tardes a todos, que tengan buen fin de semana. Buenas tardes a todos los presentes, que estén muy bien. Hasta luego.